El Club Atlético Banfield volvió a los entrenamientos tras su descenso al Nacional B, con Daniel Garnero como nuevo entrenador y Eduardo Espinosa como flamante presidente de la institución. Telam llegó hasta el predio que posee el taladro en Luis Guillón para charlar con sus protagonistas. Fue una elección histórica para el club, con una cantidad de votantes a una lista superior a cualquier otra, y eso, además de darnos una satisfacción y un orgullo, principalmente nos llena de responsabilidad porque Banfield no está en un buen momento y el socio está muy esperanzado en esta conducción. Así que bueno, vamos a dejar todo con nuestro compromiso, poniendo nuestro máximo esfuerzo para tratar de sacar adelante a Banfield lo antes posible. Creo que Banfield necesitaba un cambio ya tiempo atrás y ese cambio no se dio, y quizás por eso esta degradación económica, institucional y deportiva terminó plasmando lo que el socio, que es en el fin de cabo el dueño del club, el que conoce la situación, quería desde hace un tiempo. ¿Por qué se ha decidido por la elección de Daniel Garnero como técnico del equipo? Porque hicimos un recorrido de las posibilidades que estaban al alcance de Banfield y necesitábamos un técnico que haya tenido al menos una experiencia reciente en Nacional B. Daniel la tuvo, logró el tramo final de un ascenso con San Martín de San Juan. Es un técnico joven, moderno, que tiene un estilo de juego que a nosotros nos gusta, que en donde va a buscar a Banfield el protagonista. Y además las referencias que tenemos de Daniel son, la verdad, increíbles. No hay persona en el mundo del fútbol que no hable bien de la persona de Daniel Garnero, de su cuerpo técnico, de Pablo Rochen, de Andrés San Martín, que es un hombre de la casa. Así que la verdad que estamos muy entusiasmados con que Daniel arranque. Estamos haciendo muchos esfuerzos para dejarle un plantel competitivo con la idea de volver a Primera División. Sé que va a ser un desafío muy, muy complicado, sobre todo en este arranque, por esta cuestión del tema de los tiempos, la conformación del plantel, algunos muchachos que se tienen que ir también. Entonces, eso va a llevar un tiempo, que es quizás nuestro peor enemigo en este momento. Sabiendo de que es un campeonato muy difícil, muy duro, demasiado competitivo, por lo menos de afuera no se nota la exigencia que tiene el Nacional B. El hecho de que haya descendido River el torneo pasado quizás lo potenció más, o muchos se dieron cuenta de lo difícil que es. Vamos a tener un emprendimiento complicado, pero estamos con muchas ganas y con mucha ilusión de que se puede hacer algo bueno, ¿no?